dime sinceramente cómo la encuentras. Quiero tu opinión sincera. Tu opinión sincera. No he visto nunca en Cuba un restaurante como este, ni el más lindo. Jamás, jamás, ni el mejor se compara. Tamales de dulce. ¿Se te hizo raro? Nunca había visto un tamal de dulce. Unos de piña y otros de fresa. ¿Ese rosado? El rosado es de fresa y el otro es el de piña. Tú come tranquilamente que estamos en el país de la abundancia. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Bueno. Ya nuestros seguidores saben que mi mamá está en México, está conmigo. Disfrutando. Me tiene lleno de felicidad, de mucha dicha. Y hoy he decidido en esta noche, te dije que había frío, en México había frío. Vine preparada. Tienes que venir preparada. Vamos a cenar, mamá, nada más y nada menos que en el Sambors de los Azulejos. Es un restaurante de comida 100% mexicana que estoy seguro que te va a encantar. Eso espero, eso quiero. Ojalá que sea así, eso espero también yo. ¿Vienes con apetito? Sí, tengo apetito. Pues nada, bienvenida. Mira cómo está la calle. Mira, volteate para que veas cómo está. Todo, para que veas el fondo. Mira cómo está la calle Francisco Madero a esta hora. Y qué bella luz, iluminada toda, alumbrada toda. Allá que en Cuba no hay oscuridad con los apagones. Pues nada, vamos a pasar a cenar. Mira, aquí está el Sambors de los Azulejos. Muy lindo por fuera. Espero que vengas con apetito. Adelante, vamos a disfrutar. Mira más, cómo está todo esto lleno. Mira, todo completo. Arriba, así ves. La calle Francisco Madero es llena a esta hora. Mira, yo quería que vivieras esto. Mira, céntrico. Mira cuántas personas. ¿Ves? Por aquí sí lo pasan carros. No, esta es una calle, es como un bulevar, ¿ves? Completamente. Bueno, adelante, vamos a pasar al Sambors, adelante. Mami, el Sambors es muchas cosas, es restaurante, pero es chocolatería, es dulcería. Mira, echa un ojito, tenemos que también, y los que te gusten, elegir algunos chocolates, quiero que los veas. ¿Qué te parece? Mira cuántos chocolates. ¿Qué te parece? ¿Qué te puedo decir, Michelle? Esto es asombroso. Viste, mira. Sigue caminando, mamá. Continúa caminando para que veas cuántos chocolates. Mira, todos son chocolates. Qué delicia. ¿Viste? ¿Cuáles están todos jamás? Ay, ni sé qué decirte. Pues. Todos. Todos están tan ricos. No sé ni cuál voy a comer. ¿Cuándo habías visto tantos chocolates juntos? Y todos son una delicia. Es imposible probarlos todos. Mira, mamá, bombones. Mira. Disfruta de esa vitrina llena de chocolates. Es una belleza y una delicia. ¿Viste qué hermosa escalera? No. Vamos a cenar en la parte de arriba. Pues vamos ya. Todo esto se conoce como Sambors de los Azulejos, porque es un azulejo especial de Talavera, que es allá de la ciudad de Puebla, que son unas piedras preciosas, como te has podido dar cuenta. Está bien. Deja que pruebes la cena. Vamos. ¿Es o no es un restaurante de lujo? No, una maravilla, precioso, bello. ¿Viste? Con una música de piano de fondo. No he visto nunca en Cuba un restaurante como este, ni el más lindo. Jamás, jamás, ni el mejor se compara. Esto es único, mamá. Una experiencia única. Quiero que cenes bien rico. Eso espero. Yo me pedí una sopa de verduras. Yo conozco bien ya Sambors, pero me encanta la sopa de verduras y para cenar se me hace muy ligera, muy rica. Mamá no es muy amante a las sopas. No, nunca me gustaban las sopas. ¿Nunca te gustaban las sopas? Yo hago sopa para mi casa, por todo el mundo. ¿Tú no la comes? No. Ni de pollo. Estas son bien ricas, quizás ni más. Ni de pollo ni de res. Tú tienes que, poquito a poco, estás recién llegada, por supuesto, tienes que adaptarte poquito a poco al sazón mexicano. Yo lo tomaba bastante cuando era novia de tu papá, en el círculo artesano.
una rica sangría. Salud. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me encanta. Que yo la tomaba mucho en los años 80 y pico, cuando era novia de tu papá, pero ya había perdido cómo era el sabor, pero muy rica. Muy rica, a mí me encantaba. Más nunca la había tomado. ¿Qué es esto? Te pediste una bistec cecina, se llama cecina, mamá. Es un bistec de res con enfrijoladas. Mira a ver qué tal, con tortitas. Córtalo poquito a poco. Tienes que irte poquito a poco probando. Eso es algo bien mexicano. A ver qué tal. No sé qué bistec. ¿Te gusta el bistec? Es de res. Es bien blandito. ¿Cómo lo sientes? Muy rico. Y está bien grande. ¿Lo vas a comer este pedacito? Ahora tú me compartes ahora un poquitico. Tú disfrútalo. ¿Y qué tal tus enfrijoladas? Son tortillas y encima tiene frijoles. Es como una crema de frijoles. Y tiene queso y crema. Lo puedes ir mojando. No está picoso, eso no pica. El bistec está muy rico, mira, papi, te comas un pedacito de bistec. Sí, ahora tú me compartes, no te preocupes. Yo tengo aquí mi sopa. Ay, mira, también quiero que pruebes tamales de dulce. Se te hizo raro, nunca habías visto un tamal de dulce. Unos de piña y otros de fresa. ¿Y ese rosado? El rosado es de fresa y el otro es el de piña. Ah, lo vamos a probar. Tú vas a ver qué rico es. Son tortillitas, las puedes ir cortando con el cuchillo y te comes la tortilla de maíz. Córtala con el cuchillo para que la pruebes con los frijolitos, a ver qué tal. A ver, mira, prueba la tortilla. Se llaman enfrijoladas, esto es una delicia. Dime sinceramente cómo la encuentras. Quiero tu opinión sincera. Tu opinión sincera. ¿Qué tal? Muy rica. Muy rica. ¿Sí te gustó? Muy rica. Pues mami, provechito. Provechito. Dale. Disfruta tu cecina y disfruta tus enfrijoladas, ¿sí? La cecina es el bistec. Cecina es el bistec y tus enfrijoladas. Voy a probar este pedacito de cecina que me dio mi mamá. Yo soy fan ya de la cecina, de las enfrijoladas. Ya yo soy mexicano. Yo estoy más que acostumbrado. Es lo que me decía mi mamá, que son 7 años viviendo en México. Lógicamente, ya conozco el sazón. Ella, poquito a poco, se está adaptando, pero me alegra mucho, mamá, que te hayan gustado las enfrijoladas y la cecina. Tú come tranquilamente, que estamos en el país de la abundancia. Me alegra mucho que te haya gustado la cecina y las enfrijoladas. ¿Se lo comiste todo? Se te hace una cena muy abundante. Demasiado. ¿Ya puedo coger un pedacito de tamal? ¿Ya vas a probar el tamal? Claro, sí. prueba el tamal. Mira, a ver este que es de piña, ¿no? Ese es de piña, mira a ver. ¿Qué? ¿Nunca he visto esto? ¿Te gustó? No me gusta. Un sabor diferente. Ese es de piñita. Tamal de piña. Ahora prueba el de fresa. Ese es fresa. ¿Qué tal? Problema de adaptación.
Un primer contacto, mami, con la comida mexicana en Sambors, de los azulejos. Qué servilletas más finas de tela. No, esto es un restaurante de lujo. Maravillada que da. Yo tengo mucho que contar cuando llegue a Cuba. Mucho, mucho que decir. La verdad. Y ahora cuando vaya para Puebla, más cosas veré y más cosas disfrutaré. Esto es una belleza, ¿no? A mi mamá se le hizo bien raro el tamal de dulce, pero a mí sí me encanta. De hecho, es el más que me gusta. Me gustan los tamales de dulce y mis tamales salados, los preferidos son los uchepos y las corundas, que son de Morelia, Michoacán. Y los que hace mi mamá, que son los tamales, los más que me gustan. Tamales de fresa, nunca había visto eso. Primera vez. Tamales de fresa y de piña. Y llegó lo que tú estabas esperando. Heladito de chocolate y un pastel tres leches. A ver, quiero que lo pruebes y me digas. Eso sí te gusta, esto bien. Esto sí. Eso sí te gusta más, ¿eh? Es que yo soy muy dulcero. Los postres más me gustan más que la comida. Pues aquí vas a comer todos los postres que quieras. Que bastante trabajo has pasado en Cuba, bastante escasez. Aquí no te vas a limitar. Qué rico está el helado, muchachos. Tienes que probarlo. Y qué duro. Bien, bien cremoso como te gusta. Y el pastel tres leches. Qué rico está. Me da mucha alegría verte feliz, comiendo y disfrutando. Y con una fresa, ¿y esto aquí qué será? ¿Es chocolate? Pruébalo. Esto. ¿Viste? ¿Te gustó? Qué rico. ¿Cuándo en Cuba puedes empatar, mamá, helado con pastel? Nunca. Nunca. Eso pasó. Ahora el Copelia de San Antonio está abierto, pero con bolitas de helado nada más. El Copelia de nuestro municipio. Yo quiero que pruebes el helado. Ah, lo voy a probar. Yo quiero verte disfrutando a ti. Disfrutando a tus anchas. Una delicia. Una delicia. Miche, he quedado satisfecha. La comida muy rica, el restaurante muy bueno. Lo que pasa es que yo estoy adaptada a comer poco. Yo tengo el estómago reducido porque allá en Cuba no se come tanto. Es la verdad, porque no lo vaya. Hay que comprar las cosas y hay que guardarlas para toda la semana un poquito y un poquito. Pero todo muy rico y la verdad que, y esto es una maravilla, este restaurante. Bello, precioso, me encantó. Y la comida, ya poquito a poco me voy adaptando a la comida mexicana. Me encantó, mi vida. De verdad que sí, todo muy rico. Y el helado, eso sí, no tiene discusión, ¿eh? No, no. ¿Eso sí te gusta? A mí me encanta. Siempre me ha gustado mucho el helado. Mucho, mucho. El helado es uno de mis postres favoritos. Y me encanta el helado. Y esa paletera... Es un pastel tres leches. Ah, ese pastel de tres leches es delicioso, delicioso. Me encantó. Muy rico ese pastel. Muy rico. Muy rico, rico, rico. Mira, mami, una primera impresión de pasteles en Sambors. ¿Qué te parece esto? Asombroso. ¿Viste cuántos pasteles? Bien, amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Son las 9:30 de la noche. Mira cuánta vida en el centro histórico de la Ciudad de México. Cuánta gente, esto es.
En mi pueblo, en San Antonio, en este momento, todo el mundo durmiendo ya. Sí, en aparte Cuba. Aparte que son las 11:30, pero es un desierto. No, cualquier no digas tú en un pueblo, en la capital no hay vida a esta hora. Y mira, así mismo. Son las 9:30 de la noche, el restaurante... Y parece que son las 4 de la tarde. Sí, mucho movimiento. El restaurante está abierto hasta la 1 de la mañana. Mamá, estoy feliz que hayas disfrutado de esta cena. También, mi vida, muy, muy rico todo. Poco a poco te vas adaptando a la comida mexicana. Claro. Tú vas a ver que al final acabas disfrutándola, porque es muy rica. A mí también habían cosas que no las comía en un principio. Estando feliz tú, estoy feliz yo. No, yo estoy muy gracias, feliz. Gracias, de verdad, estoy muy feliz por estar acá conmigo. Muy, muy contenta en estar en estos días aquí contigo. Muy feliz estoy, mi amor. Tú come todo lo que quieras, tú mata todos los antojos que tú quieras, que bastante escasez, lo decía, has pasado durante tantos años en Cuba. Así mismo. ¿Nos despedimos? Dale. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.